Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto que tengo información y de lo más importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará en el ojo de la sociedad mexicana este próximo jueves, cuando definan el asunto relacionado con el juicio a los expresidentes de México. Sabemos que Luis María Aguilar, de quien ya se pide su renuncia por obvias razones, porque no ha cumplido la encomienda como ministro del máximo tribunal de justicia en el país. Sin embargo, pues dicen que todavía hay que esperar. Es obvio que esta propuesta que hizo el titular del Ejecutivo puede ser rechazada. Está calientito el tema porque fíjense que John Ackerman hace un extraordinario análisis en el periódico La Jornada, donde habla por qué la interpretación de una persona puede ir en contra de más de 2,5 millones de firmantes. Es una interpretación personal que obedece a intereses políticos, dicen. Fíjese cómo dicen, ¿por qué tienen que haber una consulta si quien comete un delito de acuerdo a la ley, el Ministerio Público levanta un acta y lo lleva ante la justicia? Sí, pero estamos en un país que se transforma. Durante más de 30 años, 36 años para ser bajita la mano, nunca se pudo juzgar a un expresidente. Fueron intocables, eran los dueños de este país. Hablamos de un presidencialismo totalitario, de un poder judicial que no acaba de limpiarse, que no acaba de ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Estamos en la indefensión millones de mexicanas y mexicanos. Llevar a juicio a los expresidentes equivale a tener un poco de justicia social, un poco, porque ya serán ellos mismos los que decidan sus jueces si tienen responsabilidad o no. Felipe Calderón debe estar preocupado. El presidente tiene información de Nueva York, bueno, de los Estados Unidos. El caso Genaro García Luna lo tiene metido, pero está Etileno 21. Digo, lo tiene metido en problemas. De Peña Nieto ni se diga. Y de Felipe, digo, de Vicente Fox también está en el caso García Luna. Tampoco está exento Carlos Salinas de Gortari por estar de oficioso llevando contratistas a Pemex durante el periodo de Emilio Lozoya. Hay muchas cosas que se les pueden fincar responsabilidades. Hablamos de procedimientos jurídicos que son viables a la luz de la ley. No hablamos de violentar los derechos humanos de los expresidentes, sino de darle justicia al pueblo de México. Eso no lo pueden entender. ¿Quién los iba a denunciar? Pues presenten una denuncia y que proceda. No, así no fue, nunca fue así. Esto es bien claro. Si tanta impunidad y tanta corrupción quedó siempre ahí donde ellos quisieron, ¿por qué ahora nos harían caso? Bueno, porque las cosas han cambiado y el presidente presentó la iniciativa de ley. Dice Ricardo Monreal, vamos a esperar la definición. Podemos adelantar un poco. La Corte dice que no acompaña esta propuesta del titular del Ejecutivo. Arturo Saldívar ya ha hecho dos desaires al presidente. No se trata de que estén o no estén, sino a qué intereses sirven. Vamos a ponerlo en perspectiva. O le sirven a 5 personas, o le sirven a 30 o 40 o 50 millones de mexicanas y de mexicanos. El jueves es un día especial, porque todavía está en el INE la consulta, ¿eh? Todavía está en el INE la otra consulta, la que pide la sociedad mediante 2,7 millones de firmas. Sí, para que le vayan tanteando el agua a los camotes, porque ya adelantan que ellos no van a enjuiciar a los expresidentes. ¿Dónde radica el poder de un pueblo? En su pueblo, en la comunidad, en el pueblo, valga la redundancia. La autoridad fundamental de un pueblo radica en sus ciudadanos, en sus habitantes. No se les olvide, ministros, que nosotros les pagamos. Sí, de nuestros impuestos ustedes cobran lo que les da su gana. 1 millón de pesos mensual, que no es poca cosa, que es mucho dinero para no hacer nada y para estar en contra de quienes les pagamos. Pues la Suprema Corte ya amenaza con que no va a aceptar esto. Y Ricardo Monreal dice, esperemos, pero acatemos. Qué tibio. Y luego John Ackerman, más duro en ese sentido, establece por qué sí se debe juzgar a los expresidentes y qué dijo el presidente de la República al respecto. Aquí tengo todo el contexto de la información.
porque tenemos que estar atentos a esto. No, lo demás son distractores. En estos momentos, atentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora sí que por sus calzones también le quieren dar un partido a Felipe Calderón. Si lo esperan en Nueva York, ¿cómo se les ocurre? Pero bueno, esta es la justicia que tenemos. Le encargo, dele like al video, difúndalo por favor en redes sociales, suscríbase a ACM Canal 54, su canal. Vámonos a la información porque parece que los jueces y magistrados, los ministros, que es, ya le llaman el cártel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quieren entrarle. ¿Por qué? Vamos a verlo. Aquí tiene a Ricardo Monreal, le decía, mire, él dio estas declaraciones hace rato. No se oye, ¿verdad? Aux input mode. Que se replantee la pregunta. En caso de que la pregunta tenga que ser reformulada, ¿qué procede? ¿Que la reformule la Corte, el Senado o el Poder Ejecutivo? No. ¿Cómo procede? Mire, Claudia, el proceso jurídico de la consulta popular con la pregunta está en la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la turna a un ponente que se supone es el de mayor antigüedad o el decano. Siempre las controversias o las acciones de inconstitucionalidad las deciden por turno. En el caso de consultas populares, a los decanos. Le tocó al ministro Luis María Aguilar. Él tiene unas 2 semanas para presentar un proyecto. Ya lo presentó, que se filtró y que no sé si sea el formal. Pero él tiene la Corte ya lo recibió, porque él lo que hace como ponente es distribuir su proyecto entre los 10 integrantes de la Corte para que en el Pleno todos decidan por mayoría si aprueban o no el proyecto. En el momento de celebrar el Pleno, puede sufrir modificaciones el proyecto o pueden por mayoría rechazarlo y hacer otro proyecto. Por eso no nos podemos adelantar. Tenemos que esperar unos días más para que se celebre el pleno y definir si se aprobó el proyecto elaborado por el ponente o se modificó el proyecto elaborado por el ponente. Las dos versiones pueden presentarse. Incluso podría hasta modificarse la pregunta por parte de los miembros de la Corte para efecto de encuadrarla o respetarla tal y como está y solo calificarla tal y como está. Pueden hacer muchas cosas. Es la última autoridad, la Suprema Corte, para calificar la constitucionalidad. Ya les dije que si calificara de constitucional el acto, nos lo envía al Senado, Cámara de Origen, se aprueba por mayoría y se envía a la Cámara de Diputados. Y luego se envía, se publica, se promulga y se envía al INE para su organización y hacer la consulta. Pero falta todavía. Esperamos que antes del, creo que el 4 de octubre que cumple la fecha, tengamos ya conocimiento formal de cuál es la aprobación del órgano colegiado denominado Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso es lo que dice Monreal. Esto es lo que dio a conocer John Ackerman. La consulta sobre el juicio a los expresidentes a todas luces constitucional. Los ministros que se sumen al proyecto del ministro Aguilar estarían acompañando un vergonzoso intento de acallar al pueblo. Y aquí es un artículo que publicó John Ackerman en el periódico La Jornada.
Sí, este cargo donde se ha hecho millonario Luis María Aguilar no es el único, y ellos como que se burlan todavía del pueblo. Bueno, están en su eso es lo que ellos defienden, tienen que defenderlo. Esto me parece interesante porque no se cumple. Que la nación lo demande. Una frase sin sentido para quien en la solemnidad de un acto político la profiere. Una frase de cajón en la liturgia del poder. Una frase por la que ninguna autoridad que la recita haya sido demandada aún. Una frase que a sabiendas del poder del que la dice nunca le será revertida. La sabiduría popular cree y tiene la esperanza de que de alcanzar la justicia, demandando a los hambreadores del pueblo que descarrilaron el desarrollo de México desde hace 36 años, hoy quedaron impunes. Así está hasta el día de hoy. Y por eso se la puse, porque es importante que los ministros sepan que el pueblo no está contento con esto. Igual esta otra parte que dice, si la norma jurídica es la expresión propia del derecho, y quienes asumen un cargo como público, como lo es el cargo del presidente de la República, protesta a cumplir. Bueno, de hecho, los últimos presidentes dicen, ¿por qué no los denuncian por la vía correcta, que es la, dicen los defensores de los expresidentes, por la vía normal? Bueno, pues porque nunca fue posible hacerlo. Siempre fue impunidad, opacidad, maridaje perverso. El artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Pues sí, el problema no es ese. Aquí está el artículo de John Ackerman en La Jornada, un análisis muy serio y que yo recomendaría ampliamente. Pero la Corte dice esto, o sea, a priori, mientras Monreal dice no podemos adelantarnos. La Corte avisa a López Obrador que no acompañará la consulta para juzgar a Enrique Peña Nieto y Salinas de Gortari. Pues tampoco van a poder acompañar la denuncia en contra de Felipe Calderón, de Vicente Fox Quesada. Y es que con estos límites, Saldívar demuestra lo que al interior de la Corte ya se conoce. El ministro tiene una trayectoria que va más allá de los tribunales y que toca otras instancias de la vida pública. Estoy en esto. Un camino que pretende proteger y que tiene su base en la Corte. Para Saldívar, el máximo tribunal no es el fin, sino el principio. Algo que quedará en evidencia cuando se discuta la reforma judicial. Esa reforma tiene dos objetivos muy concretos. Una Corte que trate menos casos, que sea más selectiva, como la de Estados Unidos, y que además sus decisiones sean de carácter jurisprudencial. O sea, que sienten precedentes en los tribunales inferiores. Estos son los intereses que mueven y que, pues, dice ya el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, secunda a Luis María Aguilar Morales y dice que no va. Entonces ya tenemos algo así. ¿Pero qué había dicho el presidente respecto a esto? Aquí lo tiene usted a nuestro presidente de la República cuando le preguntaron sobre este tema. Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro. Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es un proyecto, sí. A votación. Sí. No sabía yo. Acaba de salir la nota. ¿A qué horas? Hace unos minutitos. Ah. Dice. Pues qué oportuno. Que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Escuche la respuesta del presidente. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio,
que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Esto es lo que cuida el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él quiere que los ministros entiendan al pueblo de México. Sin embargo, la Suprema Corte pues se adelanta y presenta una postura que me parece arbitraria, porque todavía no llega el caso a sus manos. Bueno, ya lo tienen, siempre lo han tenido en sus manos. Creo que hay muchos intereses de muy diferente característica y que pueden dar al traste con una consulta ciudadana. Todavía queda la otra consulta en el INE, validada por 2.7 millones de firmas de mexicanas y mexicanos. Los ministros no tienen por qué tener miedo. Los ministros deben actuar, pero en consecuencia a la ley. Y dicen, es que debió presentarse una denuncia y no llevar una consulta, sino actuar por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía. ¿Cuándo? Si vivimos tiempos de transformación de una presidencia totalitaria, omnímoda, omnipotente. Nadie podía tocar y nadie podía tocar a un presidente de la República. ¿Quién? Por eso cambiar las cosas tiene, obviamente, cambiar el status quo, lo que siempre ha pasado, tiene sus resistencias naturales. Y lo peor, están en el máximo tribunal de justicia del país. Personajes que nos cuestan mucho dinero, sueldos ostentosos, faraónicos, para que salgan con esto, de que prefieren proteger a 5 expresidentes que al pueblo de México. ¿Dónde queda entonces la justicia? ¿Vendida al mejor postor, Arturo Saldívar Lelo de la Rea? ¿Para qué hablar de que atiendan las causas de los pobres cuando en los hechos ustedes protegen a los expresidentes? Pero todavía no se dice lo último. El jueves sesiona la Suprema Corte de Justicia, no el día 4. El día 4 será el dictamen. El día 1 sesiona la Corte y debe ser un evento público. Ojalá no lo hagan privado, porque eso sería ir en contra del pueblo mexicano. Están informadas y tenemos que estar atentos a esto, a esto. Esto es de vital importancia. Informadas, informados, amigos. Aquí en ACM Canal 54, su canal. Nos vemos a la próxima. Órale pues. Nos vemos.